¿Sofía, te George? ¿Da? ¿Mamá, quieres queso? Sí. ¿Sofía, ya bon? ¿Da? ¿Estás en la mesa? Qué mejor que coma así, ¿verdad? Está más cerca, si no se le va a caer la comida. Como no nos ocurrió antes. Mira qué bien que entra la trona debajo de la mesa como antes, en la casa de mi suegro. Vamos a comer espaguetis. Espaguetis. La comida favorita de Marco, que hoy es sábado. ¿Está bueno, Marco? Sí. Sofí. Y así, Mariana. Ana. Titita. Caca. Tito. No. Coca. No. Y así, Coca. No. Y papá. ¿Sabes quién es mamá? Mamá. ¿Y mamá? ¿Está mami? Y así, mamá. Caca. Un ditita. ¿Y Coca? Yo no quiero decir nada. Está lo mejor en su casa. Claro. En Rumanía. Y así, Emma. 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 ¿Dónde está Emma? En la piscina. Emma. 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 Y así, parque. 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 Carla. Carla. Sí. ¿Qué más tienes en la cesta de la concha? Entonces el juego de volar, en una tira de Luigi. ¿De Luigi? En una tira de Luigi. Luigi, mamá, con la L. La Luigi. La tira para bailar. ¿Está, mamá? Este hace deporte. ¿Deporte? Estamos limpiando. Reorganización. Otra vez. Y esto. Aprovechamos, estamos de puente en casa. Este es un libro. Dame, mija. Este bueno, luego os doy la cara y os cuento cosas que estoy con unas pintas que no queréis ver. Sí, mi vida, sí. Esta es una pulsera para mi querida mamá. Mi querida mamá. Una pulsera que es de mamá. Oye, hoy es el día de la madre. Es el día de la madre. ¡Es el día de la madre! ¿Y dónde está el regalo de mamá? No, es que no lo he encontrado. ¿Dónde vas tú con esto, Sofía? Oh, es el super día de la madre, de la supermadre, ¿eh? De la supermadre, sí. Y también un teléfono. Y también un mando. Sofía, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con esto? Esto no. Y una pulsera para Marco. Para Marco, dama. Y un cofre para Marco. ¿Y mi nena? ¿Cómo está mi nena? Y un escudo. No, esa es una pila, pero bueno. Venga, a limpiar. Mira, ahí fue Nani a colo, mami. Ahí fue Nani. ¿Cómo hace Sofi Nani? Ahí fue Nanita. ¿Hace Sofi Nani? Sí. Que lo usaste un día nada más. ¡Oh! ¡Vaya Nani, Sofi! Ai pune pe bebe aici, mama, adu bebele și pune pe bebe, mami, să-ți joci. Unde-i bebe? Adu pe bebe și pune acolo pe bebe să facă nani. Luz no favorece nada. Estamos en el parking subterráneo. Buenos días, tardes, pichuchi. Son las 4 o 5 de la tarde. ¿Todas las letras que están pegadas en el coche? Sí, mi amor. ¿Y todas las letras? Yo te la digo. Hemos salido de casa, nos hemos venido a Tres Aguas, a un parque, a algo, no sé, a cualquier cosa. Para que yo te la digo. Un segundito, mami, un segundito y ahora me cuentas. Un segundito. Feliz día de la madre, hoy es día de la madre, es domingo. Y también es el cumple de mi padre, que es uno de mayo.
que os decía antes que no di la cara, bueno, es que estábamos, pasamos una noche fatal, Sofía no durmió absolutamente nada, tenía picores de pies y yo he pensado que otra vez tiene boca, mano, pies, no ha dormido absolutamente nada anoche, ni nosotros, estamos la verdad que reventados, y me he puesto las gafas de sol, pero en realidad estoy sin maquillar, o sea... Sí. Porque ya no me apetecía y porque no estábamos muy bien, pero queríamos salir de casa porque estábamos empanados en casa, o sea, peor, estábamos tirados al sofá y no me gustaba el panorama. Y bueno, en realidad está bien, no, o sea, me esperaba que se llene de puntitos y esas cosas como pasan con los boca, mano, pies, pero al final no hay nada, o sea, no tiene nada más que los talones, se le han puesto rojos y el dedo gordo del pie, o sea, es raro, no sé qué puede ser, no tiene fiebre, no ha tenido ningún momento, o sea, que solo ha sido el malestar de anoche. Sí, mi amor. Bueno, os cuento luego porque Marco me quiere contar algo. A ver, ¿qué que me quieres contar? Que las letras del coche que están pegadas, están pegadas en la A, la B, la C, la E y la última es la L. ¿Dime? Y te digo qué pasa con la B. Dime. Pasa que con la B significa que ya hemos aprendido a conducir en el auto, pero cuando está la L, pues significa que estamos aprendiendo a conducir en el auto, pero la C y la A y la E no sabemos para qué sirve. ¿No? No. A ver, ¿me enseñas las letras dónde están? Es que no sé de qué letras está hablando. Mira, ahí está la L, mamá. ¿Dónde? Ahí, pegada en ese coche. Eso es la L de principiante, mami. En otro coche las está viendo. ¿Pero vale, sabes dónde está la B? No, no tengo. Ahí en otro coche. Ah, claro, la contaminación. Madre mía, qué imaginación tienen estos niños. Bueno, nos vamos, pichuchis, y os cuento luego porque ¿el huevo? Leo ya ha bajado a Sofía, nos vamos. Bien, Marco. Dos, tres. Pues roba. Muy bien. No la enseñes. No puedes usarla porque es roja. Adiós. ¿A qué color cambias? He ganado. Bien. ¡Vale! ¡Ha ganado Marco! ¡Y ha perdido papá! ¡Choca! Tú y yo hemos ganado, papá. ¡Chaval! ¡Va! ¡Lleva a Jake! ¿Por qué me asusta, mamá? ¿Te has asustado mucho? ¿Qué haces tú ahí? Vete ya. ¿Me voy? Que te voy a mandar un beso. ¿Me vas a mandar un beso? Sí. ¿Dónde me lo vas a mandar? En el vacío. Vale, venga, mándame un beso. No, ahí no. Me voy más lejos, ¿verdad? Qué tramposo para que se coma chocolate. ¡Que te he visto! ¡Qué tramposo! ¡Pero qué tramposo! Pero si estoy viendo que tienes chocolate en la mano. Que te voy a dar. Venga, bájate, que solo puedes comer uno, ¿vale? Vale, pero voy a comer uno. Ya has cogido uno. Venga, bájate. Que me voy a bajar. ¡Ay, ay, ay! ¡La has brillado a Marco! Pero no me mires. No te miro, mira. ¡Ah! Pero no me mires. No te miro, venga. Ya. Genial. Venga, cierra la puerta, la silla en su sitio. Muy bien, Marquito. Chócala. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Qué? Sumar. ¿Sumar? Venga, tareas, ¿verdad? Tenemos que hacer algo de tareas también.
O podemos leer un libro si quieres. ¿Quieres sumar o quieres leer un libro? ¿Sumar? Venga. Bebé. Vamos a buscar algo de sumar para este pero niño. ¿Vale? ¿En qué? No quiero de menos ni tampoco de quita y tampoco de restar, quieres decir. Y dividir vale, tampoco. No quiero de sumar. Cuatro cosas. Al agua, patos y la lluvia. ¿Dónde está tu librito, de ayer? Mira, de mamá lluvia. Pero ¿por qué? Si yo acabo de recoger lluvia. A ver si este tiene algo de sumar. No, este no tiene. Está en el salón, ¿verdad? El libro. Trampocín. Ah, está aquí, está aquí. Este es el de ayer. A ver. Mira, te toca el otro. Lo que hiciste ayer, pero el otro, ¿vale? Toma. Pero mamá, mira, te digo. ¿Me escuchas primero? Te toca esto, ¿vale? Pero te digo una cosa. Dime. ¿Qué? ¿Sabes cómo he hecho esto? No. Anda, tiene dos bolas. Mira, las bolas, una solo, otra solo y otra solo. Ajá. Uh-huh. Mira, es así, mira. ¿Tú quieres hacer tú, ya sabes? No. Mira. ¿Quieres que yo te enseñe? Sí. Haces así. ¿Qué? Uno para arriba. Otro juego que le va a durar 3 días. Uno para medio. Uno para abajo. Dos veces. No entiendo cómo se juega eso. Uno. Dos. Ya está. Ah, le cambia de carril. ¿Ya sabes? Creo que sí. No, me equivoqué. ¿Cuál? Es que quería escribir aquí 22, pero es que no escribí. No pasa nada. Yo lo sé que tú que lo has hecho bien. No pasa nada. Ponlo arriba. Ponlo arriba, pues haz un X o bórralo. Buenos días, pichuchis. ¿Cómo estáis? Hoy es martes, han empezado los niños el colegio. Se nos acabó el puente, lo hemos pasado bien y no tan bien por el tema que comenté de Sofía, que estuvo así rarita una noche. Pero bueno, todo pasó, luego se encontró bien, así que genial. Ayer estuvimos en la feria de Móstoles. Si vivís por los alrededores la conocéis seguro. No grabé nada porque fue complicado con Sofía, quería montar en todo, no quería en el carrito. Tampoco me llevé la cámara conmigo, no tenía pensado en grabar porque quería disfrutarlo. Pero bueno, ha hecho mal tiempo, así que hemos ido como un poco acelerados, pensábamos que va a llover y nada. Ah, bueno, mira, lo de la feria. Una Peppa Pig por ahí, un globito de Sofía. Estoy en casita, acabo de terminar la limpieza de toda la casa, no la grabé porque necesitaba hacerla como más rápido, tardo mucho en grabar, o sea, tardo mucho en hacer la limpieza cuando grabo, así que digo, mira, hoy no grabo ninguna limpieza, me la termino súper rápido, de hecho quiero que me cunda el día, tengo muchas cosas que hacer, pero pocas os voy a grabar. Estuve editando y me di cuenta que me quedé un poco a medias con el vídeo, así que por eso digo, voy a grabar un poquito más. Tengo una lavadora de fondo, no sé si hace mucho ruido. Estoy aquí intentando vaciar la mochila y el bolso otra vez, porque ayer a la feria, por ejemplo, me llevé la mochila y mira, tengo aquí, bueno, lo voy a sacar todo, chupete, body, pañal, ropa de cambio, que luego me quedo con la ropa aquí y me olvido de usarla, pajitas de los zumitos. Necesito vaciar todo, la mochila y el bolso otra vez para saber que guardo y cómo guardo. Vale, por aquí una tirita y ya está la mochila. Y luego aquí otra vez tengo calzoncillos de Marco, estuvo mal de la tripa. Bueno, de hecho estuvieron los tres, Leo, Marco y Sofía, malos de la tripa, y con eso de la hepatitis y tal estábamos un poquito preocupados, para decir algo. Así que me llevé cambio para Marco también el sábado, domingo,
domingo creo que fuimos a casa de una amiga, de unos amigos del bosque donde vivíamos antes. Así que me llevé cambios para Marco también y me hizo falta. Vale, monedas, tiritas, DNI, mascarilla, las gafas de sol, cacao, el catapum, arnedol este de chichones, toallitas, una lima, crema de manos, toallitas húmedas de Foster Hollywood. Oye, me encantan, que huelen a limón, te quita todos los olores. Boli, horquillas de Sofía, más gomas, la tarjeta de la empresa donde trabajo, pintalabios. Madre mía, pues sí que tengo aquí la de cosas. Gomitas, chicles de Foster Hollywood, también. Perfume, papelito. Tengo monedas por aquí, creo. A ver, que no llego. Moneda. Ticket de Zara. Compresas y más gomitas. Vale. Vaciado. y ahora voy a volver a meter uno. Mira. Que hasta están con escombros los pañales. Tres pañales voy a meter en el bolso. Y voy a meter otra vez en la mochila también, porque la mochila la sigo usando para el parque. Y mañana creo que voy a ir al parque. Hoy creo que va a llover. Pañales. Vale, este ticket de Zara. Creo que es del vestido de Sofía. Y como no voy a devolver nada, que me encanta cómo le queda. La ropa sí que la voy a sacar, porque la suelo cambiar. Esta la meto ahora en el armario. Y cojo otra. Mira, otro pañalito. Aquí, 3 y 3. Body. Este sí lo voy a dejar en la mochila para el parque. Y luego la crema de manos, gafas de sol, perfume, boli, pintalabios, DNI. Lo voy a meter en el bolso. Este por fuera y este por dentro. Una gomita en la bolsa, una en la mochila, repartiendo. Este creo que me queda solo una, voy a meter en el bolso. La tarjetita, las toallitas en el bolso. Esta mascarilla la tiro, que ya veis que está de pintalabios. Tirar la gomita de Sofía, la lima. Venga, me la dejo en el bolso. Cacao en el bolso. Dice que es bueno tener monedas sueltas por los bolsos, por los bolsillos de los abrigos. Dicen que atraen, así que moneditas otra vez. Otra gomita, estas ya me las guardo, tiritas en la mochila. Vale, y creo que el arnidol este, ¿dónde lo puse? El catapum, aquí. Me lo voy a meter en la mochila también, porque en el parque se suelen caer últimamente, madre mía. Se hizo Marco unas pupas. Vale, chupetes. Estos los quiero esterilizar hoy, así que los voy a... Mira lo que he liado aquí. No sé si se aprecia. Voy a hervir los chupetes, que como ha estado así rarita Sofía estos días y está con mocos otra vez. No sé, me apetece. Cuando están malitos, después de estar malitos, siempre cambio las botellas de agua, que de hecho voy a ir a Mercadona ahora a hacer una compra, que no tengo fruta, nada. Y pues eso, que voy a hervir los chupetes. Voy a recogerlos todos de la casa, lavarlos y esterilizarlos. Ah, quedé pendiente en enseñaros en la falda, no me la probé ni a día de hoy. No me la probé, pues porque hay cosas más importantes que hacer. Así que no, voy a probármela ahora mismo. Vale, me viene, pero la sigo encontrando grande. Bueno, en realidad no es grande.
La noto suelta, a lo mejor aquí, no sé. Bueno, viene muy raro ahora con camiseta interior y con el espejo sucio. No sé, es una faldita así más elegante, supongo que tendré que ponerlo con otra cosa. Que no sea negro, no sé si pega. Aquí creo que no me la he cerrado, no me la he cerrado del todo. No sé por qué no he podido. Vale, pero sí, sí, no se me cae, es que antes se me caía. Vale, pues algo así con una camisa que sobre así un poquito por encima. O sea, me la meto dentro pero que sobre un poquito por encima. Os la enseñé, ¿no? Como esa es gruesita. Bueno, yo creo que con sandalias en verano y con una camiseta quedará mejor. No sé, ahora mismo la verdad que no la veo muy guay. Pero con mis piernas en... Vale. La típica me la voy a poner todos los días. La quería tener de buena. Y hombre, no está mal. Es bonita. Ya no me la veo tan guau como antes. No sé, me parecía más guau antes. No sé si... A lo mejor porque no me aprieta mucho. Tengo la impresión de que se me va a caer otra vez. Pero a lo mejor porque no la he cerrado del todo. Pero sí, es falda pantalón. Así que ningún problema. Por aquí ya tengo los tetes que ya están hervidos. Vale, falta poquito la lavadora. Me estoy calentando unas albóndigas para picar algo que ya tengo hambre, aunque son apenas las 12. Y luego quiero hacer esto, masa de hojaldre con crema, creme schnitz, que os la enseñé en la compra anterior de Mercadona, que me la dio una amiga. Así que eso es lo que voy a hacer. Me apetece mucho tener algo dulce en casa. Así que voy a buscar mi batidora, a ver si sigue funcionando. Que no sé por dónde está. Ah, mira, está ahí arriba. Esta, que la tengo de años, para montar la cremita. Y voy a poner a calentar el horno. Casi que me quedo empanada otra vez aquí en el sofá. Habéis visto que al final, bueno, habéis visto, no habéis visto, no hice al final la tartita esta fría que quería hacer con la crema creme schnitz, porque me di cuenta que no tengo huevos para pintar la masa de hojaldre, que hay que pintarla, así que apagué el horno. Lo voy a hacer, no sé si ahora a la vuelta o por la tarde, porque voy a hacer la compra en Mercadona antes de irme por los niños. Ya es la 1:30, me quedan 2 horitas para ir a por los niños, pero yo sé que me entretengo mucho en Mercadona. Voy lenta, luego vuelvo con 5.000 cosas. No sé si lo mismo os voy a grabar la compra y la tartita o solo la compra y cierro el vídeo porque creo que se me va a hacer ya largo. Ya he comido, he leído lo que me hacía falta leer hoy, he tendido otra lavadora. Tengo que recoger las dos antes de irme a por los niños porque hoy pone lluvia. Se ha puesto un viento y ha salido un sol que creo que en una hora se me secan las dos que tengo, una aquí y una por el otro lado. Ya estoy en casita. Esta es la compra. Pichuchis, ¿dónde estaba el ticket? No sé dónde estaba el ticket. Vale, me costó, aquí está, 65 o algo así, 69. Voy a sacarlo y lo enseño rapidito. Vale, los he comprimido un poquito, mirad aquí. Qué torre que he hecho. Es que no me quedaban las cosas de aquí. Tengo una encimera muy pequeñita y me quedo sin batería, así que voy a ir súper rápido. Los yogures de los niños. Crema de queso para untar y para dar sándwiches a Leo. Le he comprado este también porque normalmente se pone pavo, pero sé que le gustan estas cosas, así que le compré el lomo para los sándwiches. El kefir, estoy repitiendo. La primera vez que repito, porque me ha gustado. Lentejas para hacer a los niños con el chorizo este dulce. Yo lo hago con esto. Luego salchichas para tener, para cuando no sé qué hacer de comer a los niños, pues salchichas. Mozzarella para hacer pasta, tomate frito. ¿Cómo se llaman estos? Esparanguel, iba a decir. Espárragos. Vale, me salen rumano.
filetes de pollo corte fino, porque la pechuga entera era carísima, valía 8 euros. San Jacobos para comerlos, sabéis que los viernes comemos comida así, que sea más fácil para mí de cocinar, seguramente va a ser con patatas fritas. Cerdo para hacer albóndigas en salsa, alitas que creo que voy a hacer esta noche al horno. Y aquí tengo medio pollo troceado para hacer, pues eso, pollo a la cerveza, un guiso para los niños. Uy, se me está acabando la batería. Toallitas, harina para hacer pan, quiero hacer pan de semilla de amapola y de sésamo. De hecho tengo sésamo aquí machacado. Y harina de pizza también. Luego las botellas de agua para los niños, para Marco, para Sofi, para el cole de Marco. Un gel de ducha de este pequeñito para Leo, que ha empezado el gimnasio y se tiene que duchar ahí antes de ir a trabajar. Toallitas de váter. Esto para limpiar el horno que me toca esta semana. Luego estos sobres de yogures, que la verdad me he arrepentido en comprarlo. De eso que llegas a la caja y te arrepientes de haberte gastado tanta pasta, porque vale 90 céntimos uno y he comprado como 6 y digo, madre mía, son 5 euros que me podía haber comprado 3 de estos, ¿sabéis? Porque esto es uno y pico. En fin, adiós. Vale, estos de picar para los niños, dulce, croissants pero sin chocolate, simples. Chupachups para tener ahí de postre. Grisinis de estos para los niños para el parque. Calabaza he comprado para hacer una crema de calabaza con patata. Zanahoria que no me quedaba. Los huevos, una de avena he cogido. Aquí tengo un tomate de estos grandes. Y luego como fruta compré fresa, manzana, sandía y plátano. Y yo creo que ya está, sí, me ha dado la batería y todo para esto. Vale, y como no tengo batería en la cámara y no pienso grabar más, creo que la tartita esta que dije que voy a hacer, la voy a grabar, pero la vais a ver en el vídeo siguiente porque prefiero descansar ahora antes de ir a por los niños que hacer esto, así que lo voy a hacer por la tarde y lo voy a grabar. Y nada, me despido del vídeo, pichuchis, espero que os haya gustado mucho y si es así, porfa, darme un like para apoyarme y también me vale que me pongáis un comentario por muy corto que sea y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got you.